Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida el día de hoy. Y pues síganos a través de todas las redes sociales todos los días martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy, por ser Navidad, estamos haciendo una transmisión especial. Hoy lunes 24 de diciembre del 2018 estamos haciendo una cordial excepción, por lo cual estamos transmitiendo a las 12 del día, hora de la costa este de los Estados Unidos. Comenzamos un nuevo programa con la grata compañía de nuestra autora, poeta, quien escribió el libro El Palacio de Cristal, poesía para el alma, quien nos acompaña desde Nueva York, la señora María Auxiliadora Medina. Bienvenida, María, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro. Muy, muy feliz, muy contenta por este día tan especial que estamos celebrando hoy. Pues el anuncio del nacimiento de nuestro creador, de nuestro hermano, de nuestro primogénito, el que estamos esperando con ansias, pero que con el corazón muy contento, porque de eso se trata. Claro que de sí, vivirlo, María. Pero en nuestro corazón. Así mismo sentirlo, ¿verdad? Sentirlo. Así como cada uno de nuestros amigos también que nos sintonizan. Pues María, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues amigos, queremos darle las gracias por conectarse todos los días martes y mandarnos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y por correo electrónico. Y gracias a ello, el día de hoy, pues tenemos un tema muy especial que estamos compartiendo, María, además de lo que es la Navidad, ¿verdad? Así y pues recibir ya el año que está, digámoslo así, ya algunos cuantos días, el año nuevo, el 2019. Así que queremos darle las gracias y pues el tema de hoy es el valor de la familia. ¿Cuál es el valor que nosotros le estamos dando a nuestra familia? Y obviamente, ¿qué valor nos damos a nosotros mismos como seres humanos, amigos? Así que este es el tema esencial del día de hoy. Y pues vamos a comenzar, María. ¿Qué le parece? Ya, estamos listos, preparados. Bueno, creo que tiene algunos poemas también que nos va a compartir. Sí, tengo aquí algunos poemas que vamos a dirigirle a toda la comunidad que nos está escuchando, todos nuestros seguidores. Perfecto, pues ya sabemos que hay mucha gente que nos escribe de diferentes partes del mundo. Tenemos gente desde Nicaragua, ¿verdad? De Nicaragua, ya, toda mi gente que me está escuchando. Desde hoy una feliz Navidad y que lo tengo aquí en mi corazón. Y gracias por todo el apoyo moral que me han dado, por haber escrito mi libro y por haber dado un paso más. Muy bien, María. Pues sí, todavía lo que viene, porque estamos entrando ya al 2019 y sabemos que tiene muchas metas, muchos objetivos también, ¿verdad? Que lograr. Amén. Así sea. Perfecto, María. Bueno, pues entonces vamos a seguir, amigos. El tema es el valor de la familia. ¿Qué valor nos estamos dando, amigos? ¿Qué valor les estamos dando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera? Y eso tiene que ver con el amor propio. Por eso es que vamos a hablar también de lo que es amor propio. E iniciamos con una frase del pensador chino Confucio, quien dijo: un hogar será fuerte e indestructible cuando se apoya en estas cuatro columnas. Un padre valiente, una madre prudente, un hijo obediente y un hermano paciente. Wow. Entonces, estos son los pilares que conforman una familia. Y una familia nosotros sabemos que es la base de la sociedad, María. ¿Sí? Exactamente, Alejandro. Si nosotros educamos a nuestros hijos de una manera adecuada, aunque a nosotros no nos hayan educado de esa manera, nosotros podemos crear seres muy deseables para la sociedad. Pero como lo hemos venido mencionando en otros programas anteriormente, a veces pasa que nosotros como padres, digámoslo así, por la falta de educación, por nuestra ignorancia, y como lo dice el señor Torres en algunos seminarios, por la ignorancia de nuestros padres que nos educaron a la mejor disposición que ellos pudieron, ¿verdad? Sin prejuzgarlos, ahora nosotros pues somos lo que somos. Sin embargo, creo que ya cuando uno tiene hijos, ya uno ve la vida de una manera diferente y entonces se concientiza mejor. Es decir, muchos decimos que lo que yo no tuve se lo quiero dar a mis hijos, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea. Pero a veces cometemos la falta de que lo que no nos dieron a nosotros se los damos a nuestros hijos, pero se los damos a manos llenas. Y no digo que no debemos de darles cosas, sino primeramente inculcarles buenos principios y valores. Creo que eso es lo primordial, los principios y valores, porque es eso lo que va a regir su vida por el resto del tiempo, los años que tengan que estar aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar de principios y valores, amigos. Las cosas materiales, por ejemplo, ahora que estamos en época de Navidad, ¿verdad? Los regalos, todas esas cosas, pues están de más. Pero una buena enseñanza jamás se nos olvida.
Y por eso vamos a hablar entonces de dónde viene esta palabra, la palabra familia, la etimología. Y esta proviene del latín familia, que en este caso es grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe del gens, a su vez derivado de famulus, siervo esclavo, que a su vez deriva del oscofamel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta acabó reemplazándose a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar. Aquí viene lo que es la responsabilidad del padre. Por eso Confucio decía que se requiere de un padre fuerte y valiente. Así es. Quien sea, digámoslo así, el líder, pero también la madre es la líder. Exactamente. ¿Sabe que te quería comentar? Ya que dices que el padre es el fuerte y la madre es la líder. Nosotros las madres somos, digamos, el prototipo para los hijos. Tenemos esa convicción, porque desde que ya tenemos nuestros hijos en el vientre, ya desde ahí le estamos alimentando a nuestros hijos cómo va a ir desarrollándose, porque desde el vientre el hijo ya va adoptando esas sensaciones de cómo ir sintiendo nuestras actitudes. Y dependiendo de lo que el hijo ve en su madre, es como él se va desarrollando desde la primera etapa de su infancia. Sí. Las madres somos eso, el prototipo y el arquetipo de nuestros hijos. Claro, lo que uno modela es lo que ellos aprenden. Y ahí entra lo que son los valores y principios. Pero sigamos con esta definición, María. Okay. Aquí tenemos otra definición de la lengua española, ¿cómo lo define? Y dice que, entre otras cosas, es como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Bueno, ahí entramos entonces en tema. La familia es la base de la sociedad. Y desafortunadamente, María, podemos mirarlo. Yo recuerdo de pequeño, una vez estaba compartiendo con uno de mis hermanos. Y pues era una noche allá en el pueblo donde yo nací. Y veíamos a lo lejos, hacia distancia, ahí hay un volcán que se llama La Malinche. Y veíamos tantas luces así de lejos. Estábamos en un lugar donde podíamos verlo todo. Y mi hermano me decía: Alex, ¿tú ves todas esas luces? Le digo: sí, pues son casas, ¿no? Representan casas, luces de la calle, semáforos, etcétera. Y me dice: sí, dice, pero entre tantas, dice, hay muchas casas, pero hay pocos hogares. Y entonces eso me hizo reflexionar un poco. ¿Cómo que hay tantas casas y pocos hogares? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que una casa no es un hogar? Pues desafortunadamente no es concretamente así, María. Hay muchas casas donde vive uno, digámoslo como usted dice, utilizando un arquetipo, aparentando, o a veces siendo buenos proveedores, pero no siendo buenos padres. Así es. Y a veces como padres cometemos esa falta de que proveemos todo, como lo dije desde un principio, queremos darle todo lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, a veces creemos que eso es lo mejor, cuando estamos olvidando que lo más importante son los valores y principios, porque eso es lo que les va a ayudar cuando ellos crezcan y se mantengan con buenos principios morales, y entonces puedan ser personas, ¿verdad?, muy aceptadas por la sociedad. Entonces, esta reflexión me hizo concientizarme un poco. ¿Por qué hay tantos hogares, María, que están siendo destrozados? Casas, pues sabemos que eso es materia. Material. Pero hogares. ¿Cuántos hogares hay en el mundo que de verdad vivan felices? Pocos. O que aparenten ser felices. Ahí entra la prodigalidad. De que a veces uno ve al vecino y uno quiere vivir a la altura del vecino y empieza a endeudar, empieza a comprar cosas para imitar al vecino. Y llega un momento, María, que uno pues termina mal. Así. Y hay muchos, muchos, muchos documentales, mucha información en las redes sociales que ahora se está manejando, donde manejan este tipo de conceptos. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos ahora que hemos hablado del bullying? Bueno, usted como maestra de primaria nos puede hablar un poquito de eso, de la educación de los jovencitos y los niños. Así es. Bueno, como decimos nosotros, la primera escuela para un niño es el hogar.
Claro. El niño, donde aprende, es del hogar. Lo segundo es la escuela. El profesor hace un segundo papel del padre. Pero la verdad, quien tiene la mayor responsabilidad de que el niño se eduque con valores y principios es el hogar. En el hogar. En el hogar. La mejor escuela está en el hogar. Óiganlo bien, amigos, sí. En el hogar. Lo que nosotros le modelemos a ellos, ellos aprenden. Sin importar que nosotros no hayamos tenido una educación académica alta o elevada o profesional. Porque ya lo dijimos anteriormente en los otros programas. Una persona educada es aquella que ha sabido ganarse la vida de manera honrada, sin violar las leyes ni los derechos de sus semejantes. En pocas palabras, como una persona autodidacta. Que ha aprendido a través de los años, ya lo sabemos, el conocimiento lo adquirimos a través de los libros, a través de los eventos a donde asistimos, seminarios, conferencias, así pero es. La sabiduría nosotros la adquirimos a través de la experiencia. Y hay diferentes tipos de sabiduría, pero no nos vayamos tan lejos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la Biblia de preceptos bíblicos, ahí nos hablan de que hay una sabiduría que sobrepasa el plano terrenal. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros adquirimos sabiduría a través del tiempo y eso es lo que nosotros podemos hacer para enseñarles a nuestros hijos buenos modales. Y eso es bonito, María, ver un niño tan educado, tan decente, que sabemos que como todo, ¿verdad?, tiene sus bajas y sus altas. Así es. Pero eso tiene que ver también cómo nosotros como padres les modelamos a ellos nuestra relación fraternal. Es decir, digámoslo así, si usted tiene su pareja, su esposo, su esposa, y tienen una relación muy conflictiva, ¿verdad? O tóxica, eso los niños lo miran y entonces cuando ellos van creciendo, ellos van absorbiendo todo eso. Exactamente. O un ejemplo, si usted ha pasado por un periodo de separación o rompimiento con anteriores parejas y le ha modelado a su hijo, a su hija, digamos, otras personas, los hijos miran todo eso, María. Exactamente. Y usted lo sabe, textualmente en la Biblia nos dice que los hijos son nuestros jueces, Jesús lo dijo, ¿correcto? Exactamente. Entonces, ¿qué les estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué valor le estamos dando? Por ejemplo, ahora pasamos brevemente a hablar de los padres. Aquí en Estados Unidos se mira mucho que a veces los padres, cuando ya llegan a la longevidad, se hacen una carga para los hijos. Exacto. Y terminan en un asilo. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, en México, puedo hablar de México, pues la mayoría, ¿verdad?, de ellos permanecen en los hogares. Es más, son los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, lo que le dan sabor a la vida. Porque cuando uno tiene una persona en la familia así, por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelitos, no tuve el gusto de compartir con todos, pero algunos de ellos, yo me sentaba con ellos y era sentarte con una persona, digámoslo, sabia, porque ya han pasado los años y ha aprendido. Y entonces los consejos o los sabios consejos a uno le sirven hasta el día de hoy, sí, incluyendo los de los padres. Sí. ¿Correcto? Es cierto. Yo tengo la dicha, pues, de tener una madre todavía de casi 85 años. Una bendición. Y gracias a Dios todavía, pues, recibo sus consejos de ella y me han ayudado mucho. Para mí fue un arquetipo perfecto, porque todo lo que ella me decía, yo lo tomé muy en cuenta. Y eso, pues, creo que me ha ayudado hasta el final, hasta aquí, hasta donde estoy. Y también una muy buena consejera para mis hijos también. Muy bien. Ya, ella también tiene la dicha de disfrutarla todavía ella. Perfecto, ya. María. Pues María, aquí tenemos saluditos que nos están enviando el padre Octavio. Wow. Nos están viendo los Octavios. Saludos, padre Octavio. Bendiciones y que pase una rica y feliz Navidad. Claro que sí. Vamos a Shara Luyo Parra, una gran amiga. Shara, esperamos tenerte de regreso en el programa. Sabemos que estás teniendo mucho éxito con tu programa también y te mandamos un fuerte abrazo, Shara. Y pues a Minerva Melquiades, quien nos acompaña desde Chicago. Minerva, estamos con usted, le mandamos un fuerte abrazo. Minerva es la autora del libro, no sé si usted ya lo ha leído, que habla del poder de la fe y la esperanza. No, todavía no he tenido, pero pronto lo voy a leer. El poder de la fe y la esperanza, y pues Minerva en este momento está aplicando sus conceptos que escribió en su libro. Hace un par de, pues ya un par de semanas atrás falleció su queridísimo esposo, Mike, que oramos mucho por él también, y le mandamos nuestro más sagrado pésame a nuestra queridísima amiga Minerva, y pues la vamos a ver en Chicago próximamente, María, a Minerva, claro que sí. A Maribel González también desde México, le mandamos un fuerte abrazo, y a cada uno de ustedes, amigos, que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, a nuestros escritores y autores que han publicado en la editorial, también les mandamos un fuerte abrazo, y a nuestros mentores y guías espirituales que están con nosotros en cada momento. María, nos vamos a pausa. ¿Qué le parece? Exactamente. Vamos a prepararnos más ahorita. Ok, venimos con los poemas. Okay? Okay. Bueno, volvemos en un momento, amigos. Muchísimas gracias.
Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Pues amigos, estamos hablando acerca del valor de la familia y ya tenemos a nuestra queridísima amiga, autora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2, Dana Morales, quien nos acompaña desde Nueva York. Dana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Alejandro. María, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, Dana, por el retraso. feliz Navidad, Dana. Gracias, igual. Feliz Navidad a ustedes y a todos los que nos están sintonizando. Gracias, Dana. Pues aquí seguimos, amigos, y pues queremos mandar algunos saluditos que la señora Medina tiene aquí pendiente. Adelante, María. Al padre Nicaragua, padre Loaloa. Saludos, padre, feliz Navidad. Y tengo desde Nicaragua, desde mi pueblo querido, Las Mesas, a la familia Vanega, Jarkin Vanega, muchísimas felicidades y que Dios las bendiga. Gracias por todo su apoyo que me han brindado. Perfecto, María. Bueno, yo tengo unos también. Ajá, Maritza María. Mejía, felicidades desde Miami, ¿cierto? Por Florida. Oh, Florida. Ok, Florida. Feliz Navidad para todos igualmente, Maritza. Gracias, igualmente, Maritza. Muchas gracias por los saludos. Perfecto. ¿Algo más? ¿No? Ok. Bueno, amigos, pues seguimos con el tema de la familia, aunque la señora María Medina nos tiene unos poemas. Vamos a ver cuál va a ser el primero que nos va a compartir, que nos va a declamar. Es que pongamos muchísimo. A ver si no me vamos a aprender de los poemas. Un poquito nerviosa. Adelante. Bueno, como el tema que estamos tratando es muy fundamental, entonces voy a hablar, leerle el poema del amor. Fuerza motriz que nos impulsa, que acelera todas nuestras emociones y sentimientos. El que sirve como combustible para mantener encendida la llama de esa luz, que nos mueve a hacer y actuar, como lo dice el general en sus pensamientos. Amar significa dar todo. Por todo el océano del amor brotan muchos riachuelos y al final del recorrido vuelven a encontrarse esos riachuelos. El amor de una madre, el amor de los hijos, el amor al prójimo, el amor a lo que haces y eres. El amor más bello, amor de los amores, el enamoramiento, un sentimiento inexplicable que ha hecho grandes prodigios. Ha servido de inspiración a grandes soñadores de la música y el arte. Ya lo dice Rubén Darío en sus pensamientos, sin la mujer la vida es pura prosa. Cada uno vive su propia historia en diferentes ritmos. Y ese caudal se llena y se desborda a la medida que tú lo llenes. La palabra dice que lo que des se devuelve y se multiplica. Lo que des es lo que recibes y lo que siembras es lo que cosechas. Así que daré amor a manos llenas y abrazos abiertos. El rey Salomón decía, era un poeta enloquecido de amor y escribió el más bello verso del amor, el Cantar de los Cantares. Creó la melodía más bella de las expresiones del amor. Entonces, sin la mujer la vida es pura prosa. Sabes que, Alejandro, eso es algo puramente realidad, porque somos las llamadas a ser y a crear la humanidad. Claro. Fuimos escogidas. Pues ustedes tienen el poder, yo estoy privilegiado de tenerlas conmigo. Fuimos elegidas a ser esa arca donde Dios puso su semillita para la multiplicación. Claro, nos dio ese gran privilegio como la tierra, la mujer y la tierra es algo, una similitud muy grande, porque la tierra pare todo el fruto que Dios quiere que da y nosotros lo sacamos desde nuestras entrañas, ese fruto tan lindo que nos da.
El dar ese nacimiento a ese, a esa nueva semilla, a ese nuevo ser que va a dar frutos a esta vida. Así como la tierra da frutos, así nosotros también damos esos frutos. Claro que acompañado de no solas, ¿verdad? Tiene que estar el complemento, pero la verdad que es algo tan maravilloso como uno de mujer hace ese cambio tan drásticamente, solo el hecho de amamantar a ese bebé. Y de ahí es donde nace el vínculo tan recíproco del niño con la madre. Por eso decimos que las madres somos el prototipo de los hijos. Bueno, ustedes dos que son madres también. Tienen dos hijos, usted tiene cuatro. Cuatro, gracias a Dios. Pues sí, tiene mucha razón María, a pesar de que el padre pues es el sustento de la casa, siempre lo he dicho, pero la mamá es quien orienta a los niños, hijos, independientemente de hombre o mujer. Y pues ahí entra lo que todo el mundo sabe, ¿no? Los hijos siempre hacen lo que ven que los padres hacemos, no lo que les decimos. Exactamente. Porque podemos decirles que tienen que hacer las cosas muy bien, o no mentir, no robar, pero si los padres, o la madre en este caso, está mintiendo o robando, pues no esperemos que nuestros hijos hagan lo que nosotros decimos, hacer. Damos lo que recibimos, lo que sembramos. Exactamente, ya. Eso es. Lo que uno cosecha, eso es lo que recibe, lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Por eso debemos de poner atención en lo que sembramos para cosechar bien. Ya, exactamente, es así. Bueno, tengo un saludito aquí para nuestra querida Rita Barba. Rita, muchas gracias, excelente tema, gracias por este llamado a despertar conciencias. Pues es nuestro. Gracias por el mensaje. Feliz Navidad. Excelente, Ana, gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de que la mujer, ¿verdad?, es el recipiente que Dios utiliza para crear o procrear la vida en la tierra. Claro que sí. Y por eso debemos de estar siempre agradecidos, amigos, en especial, incluyo nosotros los hombres, porque venimos de una mujer. Exactamente. Entonces, démosles amor, respeto, cariño, lo que ellas se merecen. Y contraponiendo todos aquellos temas que hemos venido tocando ya en los últimos meses de septiembre y octubre acerca de la violencia doméstica. Claro que sí. Es muy injusto que nosotros, siendo hombres y que vengamos de una mujer, la maltratemos, la ofendamos en todo sentido, amigos. Creo que, como lo acaba de decir nuestra queridísima amiga Rita Barba, quien es una gran psicóloga, psicóloga transpersonal, que debemos de despertar conciencia, porque estamos en el momento de hacerlo, pero no solamente hoy, sino todo el año. Porque todo el año vivimos, todo el año aprendemos cosas nuevas. Y ya que estamos hablando acerca de la familia, los hijos, los abuelos, hermanos, ¿verdad? Esa relación que nosotros tenemos con ellos, preguntémonos, ¿cómo nos llevamos con nuestros hermanos? Si hay algún tipo de riña o aspereza, o con nuestros padres, porque inclusive a veces los hijos somos, digámoslo así, nos sobrepasamos. A pesar de que ellos ya nos dieron la oportunidad de estar aquí, los prejuzgamos. Porque no nos dan lo que queremos, a veces no está a su alcance, amigos, pero debemos de ser agradecidos aún así. Por eso insisto en que debemos de hablar de principios y valores, como lo es el amor, como lo estaba diciendo la señora María en su libro. El amor todo lo puede, y el amor es la única cosa que existe en el universo, que entre más tú tienes, más recibes. Es más, eso sí lo podemos dar a raudales. Abrazo lleno. Claro que sí, porque entre más tenemos, más abrazo lleno. Sí, y obviamente, como lo dice la frase que tenemos ahí en el cuadro, que está ahí pegado con donde está la imagen de Jesucristo, a veces nosotros, María, somos muy inconscientes y dejamos las cosas, las situaciones, y no nos damos cuenta que eso nos hace daño. Y entonces ahí viene lo que es el perdón. Cuando nosotros nos saturamos de tantas cosas, porque siempre hay choques entre la familia. Así es. A veces eso se va acumulando y de momento nos causa un cierto tipo de estrés o nos afecta patológicamente o mentalmente, porque eso pasa. Hay mucha frustración. Hay hijos que no viven con sus padres. Hay padres que no quieren a sus hijos tenerlos cerca. Y hay muchas familias así. Yo les llamo familias compuestas y descompuestas. Así es. Porque a veces pasa, y más en Estados Unidos, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero pues uno viene acá, ¿verdad?, y deja la familia atrás, y algunos vienen con familiares, pero uno aquí se encuentra gente que no es de su propia sangre y parece que fueran como familia. Exactamente. ¿No? Se llevan hasta, digámoslo así, en algunos casos, se llevan mejor que la familia. Es cierto, Alejandro, eso. He vivido una gran experiencia yo también aquí, porque la verdad me he encontrado con personas que en realidad me han demostrado su...
su amor. Y me he sentido que, como que, Dios mío, digo yo, sí, apenas la conozco. Y la verdad yo digo que es Dios el que trabaja en todo esto, porque es una gran experiencia estar lejos de su país uno, y a lo mejor ni allá te lo encontrás, y aquí estar en un país tan lejos y te sentís ese amor, ese cariño, esa aceptación. Y bueno, pues sí, hablando de la familia y los valores, es muy bonito, pero como ya Alejandro lo dijo, no tiene que ser exactamente solo estas fechas, porque sí, en nuestra cultura, la mayoría, yo siempre toco nuestra cultura, porque es en donde debemos empezar el cambio, ¿verdad? Así obviamente es de uno mismo, pero porque siempre dejamos Navidad, Día de Acción de Gracias o Año Nuevo, yo creo que no debemos esperar alguna fecha especial para demostrar nuestro amor, nuestro amor. Cariño, así porque es. Todos los días son especiales. El simple hecho de despertarnos, sí, tener un nuevo día, ver, sentir ese amanecer, ver la madre naturaleza allá afuera, es un día especial para abrazar a nuestros seres queridos, decirles cuánto los amamos, sí, cuánto los queremos, y si tenemos hijos, pues nuestros hijos, decirles cuánto les amamos. He visto padres y siempre a veces nos llegan ese tipo de ejemplos, ¿verdad? De que se separan, como ya lo dijeron. Y cuando tenemos una riña con nuestra expareja, no nos desquitamos con ellos, sino que nos desquitamos con nuestros hijos. Entonces, ese es un error como adultos que no nos estamos dando cuenta, porque decimos, oh, le estamos haciendo daño a la otra persona. No le estamos haciendo daño a la otra persona, le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Y a veces es muy difícil de concientizar o querer darnos cuenta que el daño es para ellos, y que por ellos y también por nosotros debemos empezar a cambiar, de llevarnos mejor, de ser amigos, de, por nuestros hijos, por enseñarles ese valor, ese amor, ese cariño, y parar la violencia, porque ahí empieza la violencia. Entonces, pues bueno, siento que eso fue un punto que necesitaba decirlo, porque he tenido esa experiencia en estos últimos días, pero el mensaje es concientizar. No debemos de sacar esa furia, esa frustración con nuestros hijos. Más bien sentarnos. Hay personas que no quieren estar solas en estas épocas, pero yo siento que la soledad es la mejor amiga para reflexionar, para amarnos, y también de no estar mendigando amor, porque a veces estamos tan solos, tenemos quizás económicamente y materialmente tenemos todo, pero nos hace falta algo muy adentro de nosotros, que es el amor. Y entonces lo buscamos allá afuera. Y en estas épocas pienso que es muy importante estar solos, reencontrarnos con nosotros mismos y ver cuánto nos amamos y cuánto amor podemos dar a los demás. Así es. Y sin andar mendigando amor. Porque el amor propio es el más importante. Así es. Es el más importante. Estaba comentando con Alejandro al inicio, porque me dijo de las escuelas. Cómo los niños asimilan esto en las escuelas. Claro. Y eso es algo muy... Yo le digo que la primera escuela es el hogar. Claro. Y porque, ¿qué pasa? Estos problemas, estos niños se los llevan a la escuela. Y lo hacen con los demás alumnos. Llegan agresivos y lo van a descargar con los demás alumnos. Exacto. Hay una frase de Martin Luther King, no sé si tú lo tienes por aquí en tu repertorio. Dice, cuando tú le haces daño a una persona, no solo se lo estás haciendo a él, sino que a toda la sociedad, porque esto repercute todo. ¿Ya? Exacto. Si yo llego agresiva a mi trabajo, daño a los compañeros de trabajo, les hablo mal, maltrato y todo eso, entonces ya no solo es a una persona, sino que... A varios. A veces muchas personas. Con una palabra, un gesto, estamos dañando a las otras personas. Pero bueno, tocando el tema de las escuelas, de que los niños llegan con esa furia ahí, o son agresivos o son víctimas. Porque en el hogar escuchan tanta violencia, tanto odio, digamos, lo que se vive en el hogar, que llegan a la escuela, y cuando un niño más llega a insultarlos, lo hacen tan familiar que dicen, bueno, pues si en mi casa está pasando eso, es algo normal que alguien más venga y me lo diga. Y de ahí empieza el bullying. El bullying, Y el ser agresivos y el ser las víctimas. Es un tema muy fuerte. Qué bueno de que lo estamos viendo desde aquí, que muchas personas lo están escuchando, ¿verdad? De que cuál es la raíz de que a veces los jóvenes hoy en día están
un poco distorsionado y claro, por pues, esos problemas que se dan. Porque buscan ayuda con, a veces con las personas equivocadas o con las cosas como son los vicios, alcohol, drogadicción, que se está viviendo muy latente en las escuelas. Sí. Porque se llega la otra persona y le dicen, ve, mira, puedes tomarte esto para sentirte mejor, olvidarte de los problemas. Y empieza todo. Entonces, creo que la comunicación, el amor que tiene que manifestarse en la familia es la base principal. Exactamente, de todo. La base más primordial. Bueno, estoy recibiendo una cátedra. Amigos, no, ya sabemos que nos están escribiendo, nos están mandando saludos. Sana, ¿tienes algunos saluditos ahí? Ah, claro que sí. Tenemos a Sulijín Gómez Medina, saludos y feliz Navidad. Tenemos a Verónica María Venegas. Jerkin, saludos, auxiliadora Mejía, que nuestro divino creador derrame mucha sabiduría sobre ti. Jenny Jerkin, feliz Navidad, bendiciones a todos, éxitos, les queremos mucho, tía. Feliz Navidad y éxitos para todos. Xiomara Tony Morales. Pues saludos a todas las personas. Gracias, Vero, por acordarte el mensajito que te puse. Que pase feliz Navidad. Saludos a toda la familia. Gracias, María. Pues gracias, Dana. Pues estamos aprendiendo. Fíjense, ya ustedes entraron en la raíz de lo que conlleva esto, ¿verdad? A que los niños no se eduquen bien. Ya usted lo dijo, la educación comienza en casa. Principios, valores, el amor, la fe, la integridad, lo que es la esperanza, el optimismo, la motivación, todo eso nosotros tenemos que darlo a raudales para nuestros hijos. Y entonces, como lo dije desde un principio, no por el hecho de que seamos buenos proveedores quiere decir que seamos buenos padres. Entonces, tratemos de balancear eso, amigos. Yo sé que aquí, por ejemplo, la gente que estamos en Estados Unidos, el ritmo de vida es muy, muy acelerado. Y a veces uno tiene uno o dos trabajos por la necesidad, por las rentas que son muy caras, todos los gastos que uno tiene. Pero yo creo que siempre y siempre lo he resaltado, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. No importa que sus hijos no vivan con usted, en caso de eso soy yo. Pero el tiempo que les podamos dar que sea tiempo de calidad, para que los niños se sientan también a gusto con uno. Y pues recuerden, los niños crecen, se vuelven adolescentes, llega un momento que se prenden y se marchan. Entonces, mientras los tengamos en nuestras manos, debemos aprovecharlos, darles los buenos principios y valores, ayudándolos a que se autoeduquen. No solamente en la escuela, y también una cosa que hablábamos del bullying, es que se rodeen de, también de niños, ¿verdad? O adolescentes que los nutran o que los acompañen bien, porque a veces las malas influencias, y lo sabemos por los adolescentes y las personas que están presos, muchos de ellos están presos por las malas influencias, y tengo muchos casos terribles de eso. Digo terribles porque da una pena ver a una persona sana que en el momento se enrolló, se metió con un grupito de muchachos que estaban en el vicio y ya están presos. ¿Por qué? Porque estaba con ellos. Entonces eso pasa también, y nosotros como padres tenemos que educarlos para que ellos obviamente se alejen de las malas influencias negativas, además de lo que ya hemos venido compartiendo. ¿Tiene usted otro poema ahí, María, antes de que compartamos algo aquí para los hijos, por favor? Ya lo perdí. Okay, si quiere compartimos. Comparte el tiempo. Okay. Tenemos tres cartas. Estas cartas están en el libro de amor propio. Y la primera es para los hijos, luego para la madre y luego para el padre. A ver, vamos a empezar por la madre mejor. Ahí venimos. Dichosa la madre. Sí, es una carta muy interesante que dice lo siguiente. Muy, muy bonita. Y justamente como le comenté a la señora María Dana, esta carta la hice con esa intención. Está para la, para los padres, para los hijos, para los hermanos y para el amor fraternal. Dice, carta para una madre. Eres una gran bendición en mi vida. Te doy las gracias por haberme llevado 9 meses en tu vientre, por haber soportado ese fuerte dolor del parto a la hora de que me concibieras. Ahora sé que eso se llama amor. Me has dado el don de la vida con todo y mi padre. A los dos les agradezco con todo corazón que me hayan dado la oportunidad para venir a una nueva experiencia en este mundo y seguir con mi adelantamiento. Soy dichoso por tan gran oportunidad. No dejo pasar todas tus enseñanzas que me dabas para mejorarme. Aunque a veces me ponía terco y no hacía caso, ahora sé que eso se llama educación. También cuando me decías que me portara bien y que ayudara a mis hermanos, me costaba tanto hacerte caso, pero ahora sé que eso se llama buenos principios y valores. De la misma manera, cuando me regañabas, cuando no te hacía caso y me mandabas a hacer la tarea para prepararme para el futuro,
Ahora sé que eso se llama metas y sueños. Madre hermosa, quiero que sepas que a pesar de todas mis imperfecciones personales, tú has sido la modelo, al igual que mi padre, para convertirme en lo que soy el día de hoy. Ambos forjaron la confianza y seguridad en mí mismo. Ahora sé que eso se llama autoestima. Gracias por todos aquellos sabios consejos que me dabas y por los buenos cuidados que mantenían mi cuerpo y mi alma sanos. Ahora sé que eso se llama amor propio. Los años han pasado, bella madre, pero el amor que siento por ti aumenta cada día más. Como todo ser humano, sé que tienes tus imperfecciones, por eso te agradezco por aceptar las mías también. Ahora sé que eso se llama humildad. Sé que todo el amor que tengo para expresarte no cabría en estas páginas porque es infinito. Por eso te digo que siempre serás mi heroína y te amo infinitamente. Siempre estarás en mi corazón y mente. Le ruego al Padre Celestial que siempre te cuide y te proteja en cualquier plano que estés, dándote salud y paz de espíritu para que seas inmensamente feliz. Estoy muy contento de ser tu hijo o hija. No olvides que eres lo más bello de la creación que me ha otorgado, de la mano de mi querido padre y mis amados hermanos. Te amo, mamá. Esa es la carta para la madre. Lindísimo. Y justamente confabula con lo que usted habla, con la conexión. Así es, Alejandro. ¿Se dan cuenta la conexión que uno va hallando a través de este tipo de materiales? Por eso es importante leer. Así es. Autoeducarnos, ¿correcto? Muy de acuerdo con usted. Sí. ¿Sigues con el tuyo o no? No, adelante, ahora por favor. Ok. Igual va, se parece al que tú dijiste, a una madre. Ok. Igual, a una madre. El trabajo de los padres no es criar hijos perfectos, sino seres humanos conscientes, respetuosos e independientes que sepan luchar por sus sueños. Darles el anzuelo para que pesquen sus propios peces y sean autónomos. Que avancen a dar un paso más que los demás. Permitirles que su autonomía los lleve a ser exitosos y seres de luz. Que tienen que recorrer el sendero de la vida, ser luz, emitir luz y llevar luz por donde quiera. Nosotros somos luz del mundo. Luz del mundo. Somos. Claro. Si nosotros somos una gran lumbrera, obviamente podemos alumbrar a nuestros hijos. Exactamente. Y aquí podemos hablar un poquito lo que mencionamos al principio, de que hay hijos que no tienen padres. Exactamente. Biológicos. O los abandonaron. O pues bueno, no sabe nada de ellos. Y también hay padres que no pueden tener hijos. Algo como que se contrapone. Contradictorio. Así es. Pero ¿por qué pasa eso? Y entonces aquí me gustaría remontarme, ¿verdad? Un poquito de tiempo atrás, así como también lo que hay entre padres e hijos. Sí. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él, en un precepto bíblico, él nos dice que él vino a ser causa de disensión. Entonces disensión quiere decir, como él lo dijo, él vino a causar división entre los hijos y los padres, entre el hermano y la hermana. ¿Y por qué me remonto a eso? Porque a veces las cosas que pasan en nuestro hogar tienen que ver mucho con eso, amigos. Por eso es importante que estudiemos espirituales, que nos autoeduquemos para entender esos mensajes que él nos dejó como gran psicólogo que es, porque hay mucha sabiduría ahí que podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Ese es uno de los libros que recomiendo mucho estudiar. Así no es. Solamente leer, hay que estudiar. Entonces, viniendo ya al presente, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque hay hijos que no tienen padres y entonces estos niños nacen con falta de amor, no tienen afecto, pero muchos de ellos llegan a superar, digamos, las adversidades de la vida y se superan y llegan a ser un ejemplo para la sociedad. Pero hay algunos que se quedan frustrados y se van por el lado incorrecto. Entonces, para ustedes, amigos, que no tienen, digámoslo así, un padre biológico, un padre físico, o que está ausente, o que hubo abandono, no se sientan mal, amigos. Y entonces ahí vuelvo a la parte de atrás cuando escribí uno de los primeros libros, que es El Camino a la Excelencia, donde hablo básicamente de eso. Hay un precepto bíblico que dice también eso, creo que es el Salmo 27:10, que dice que aun si tu padre, tu madre te abandona, Dios te ama como su propio hijo, porque él te ama. Así. Y eso es, ese mensaje es para todos, porque como ustedes lo saben, mis padres pues partieron de este plano material muy jóvenes, los dos. María estaba viendo el cuadro hace rato. Y pues mis hermanos y yo nos quedamos a la intemperie. Pero sin embargo, sabemos que la muerte no existe.
Es muerte física en la materia, pero la muerte no existe porque pues somos seres espirituales, como lo estaba diciendo la señora María, somos luz. Somos luz, ¿verdad? Del mundo. Entonces, ese mensaje es muy claro. No estamos solos. Ellos velan por nosotros desde el mundo espiritual. Velan por nosotros. Están con nosotros. Y si alguno de ellos ha cometido una falta, no somos quien para prejuzgarlos, amigos. Eso lo aclaro en el libro de Invencible. Si es alcohólico, si es drogadicto, si la mamá trabaja de una manera que no es aceptable para la sociedad, amigos, ¿quiénes somos nosotros para prejuzgarlos? Al contrario, ¿por qué no ayudarlos? ¿Por qué no ayudarlos buscando maneras de salir adelante? Tengo muchos casos, María y Dana, que créanme, si pasamos aquí hablando, hablaríamos de casos de eso, porque he conocido hijos que han apoyado a sus madres como si fueran sus parejas. Sí, les han ayudado con todo. Y eso es muy bonito, ver que un hijo, en vez de prejuzgar a su padre, a su madre, ahora estamos hablando de esa parte, le ayuda, la comprende. Además de que la madre también lo haga, obviamente, o el padre, porque también hay madres desobligadas, si ustedes lo saben. Sí. Así como padre, pues el hombre, pues obviamente es muchas cierto. Veces tiene más esa etiqueta porque es así. Pero la mujer también hay madres que son desobligadas. Entonces analicemos un poco. Si usted no tiene padres biológicos, pero puede tener alguien que le pueda dar ese cobijo, como lo decíamos aquí, nosotros nos sentimos en familia porque hay tanta gente bonita que nos rodea, que parecen hermanos y padres. Sí. Y para los que no pueden tener hijos, lo mismo. Las cosas de Dios son tan perfectas, como lo decía la señora Medina, que a veces no comprendemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Y ahí viene la parte bíblica. Exactamente. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Porque no se corre el velo. Porque vivimos ciegos. Eso tiene que ver con la vista espiritual que muy pocos desarrollamos. Tenemos la vista física, pero la mental y la espiritual están obviamente nubladas. Así que ahora vamos a pasar a otra carta. ¿Tienes algunos saludos más, Ana? Sí, bueno, uno más. A nuestra querida Catalina Suárez, feliz Navidad. Dios bendiga a todos y gracias por su tema de gran relevancia. Gracias, Catalina, igual. Felicidades. Y tenemos a Fabián Gutiérrez. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Vamos con la carta para un padre ahora. Carta para un padre. Te doy las gracias por haberme acompañado a mi amada, por haber acompañado a mi amada madre hasta el camino de mi concepción. Pusiste tu granito de arena para que naciera yo, y por eso siempre estaré contigo agradecido. Has sido una gran inspiración para mí y mis hermanos, porque nos has enseñado la realidad de la vida. Con tu ejemplo nos has dado la inspiración que necesitábamos para entrar en ella con los pies plantados en la tierra. Eres un ejemplo de valentía y fortaleza espiritual. Recuerdo tus bellas y a veces fuertes palabras que me decías por mi propio bien. Aunque a veces no las entendía, ahora las comprendo y sé que eso se llama autodisciplina. También no olvido cuando me insistías en seguir adelante y no rendirme hasta lograr lo que deseaba. Ahora sé que eso se llama fuerza de voluntad. No olvido aquellos gratos momentos cuando me decías que me cuidara y me alimentara sanamente. Ahora sé que eso se llama también amor propio. Gracias por todas tus bellas enseñanzas que me han hecho una persona de bien, de buenos principios y valores. Agradezco tu comprensión y el tiempo que empleaste en mi educación. Sin ella estaría extraviado en la ignorancia. Aunque sé que los años han pasado y tú me has enseñado que con la vejez viene la sabiduría, te sigo amando sin importar tu apariencia. Siempre serás mi héroe. Eres un ser maravilloso y siempre te tengo presente en todo lo que hago. Sé que como todo ser humano tienes tus defectos, pero no te prejuzgo por eso. Eres mi padre y siempre lo serás. Estoy verdaderamente feliz y agradecido contigo por la dicha que me diste de ser tu hijo o hija. Te quiero mucho, querido padre. Nunca olvides que siempre te llevo en mi corazón y mente. Te amo, papá. Wow, excelente. Esa es la carta para los padres. Ahora viene excelente. Lo que nosotros venimos haciendo en Brooklyn. Estuvimos dictando la escuela para padres o el taller para padres. Yo he estado conversando con Dana y pues vamos a ver si lo podemos volver a dictar y llevarlo también a Chicago. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo estamos aprendiendo a educar a nuestros hijos? Porque eso es muy importante. Sí. Y más en estos momentos que la informática va a una revolución increíble y pues todo es tecnología, ¿verdad? Entonces, esta es la carta y tengo otra carta, pero Dana, ¿tienes algún saludo más? No, puedes seguir. Sabes, yo te quería comentar algo sobre los hijos, ¿verdad? En el Salmo 127, Dios nos da la gran enseñanza y conocer, que nos dice que los hijos son el regalo de Dios. Uh-huh. Son nuestro regalo.
Claro. Por eso tenemos que, ahorita que estamos hablando de los regalos que me dijiste, ¿por qué los regalos ahorita en Navidad? Si nosotros ya tenemos nuestros propios regalos. Y me dio mi regalito de Navidad. Gracias, Leandro, por mi regalito. Ya ando cargando mi bandera de Nicaragua. Sí, pues dice que los hijos son el regalo de Dios y dichoso el vientre que carga ese ser. Y dichoso aquel que carga su aljaba, dice, con flechas. Esto significa dichoso aquel de que tiene muchos hijos y los sabe educar, que va a ser para una dicha para esa madre y un gran orgullo para esa madre, saber educar a sus hijos. Y es la tarea, creo que muchos padres jóvenes. Que ahí tenemos toda la enseñanza, lo que Dios quiere para los padres, para nuestros hijos. Y sabemos que después ellos van a llevar esa misma ideología, esa misma idea. Claro, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres. Ya. Fíjese, hay una cosa interesante ahora que hablamos de familias. Aquí técnicamente vemos que existen diferentes tipos de familias. Sí. Están clasificadas en diferentes tipos. Las primeras son, le llaman la familia nuclear, que es la formada por los progenitores y uno o más hijos. Una familia, digamos, lo básica. Sí. Después está la familia extensa, donde están los abuelos, los tíos, los primos y otros parientes consanguíneos o afines. Y tenemos también lo que es la familia monoparental, en la que el hijo e hijos cuentan con un solo progenitor, que hay muchos casos en Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo, ya sea la madre o el padre. Y tenemos también la familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierte en progenitores de uno o más hijos. Ahí vienen las adopciones. Y viene la familia sin hijos por elección, en la que los conformantes de la familia toman la decisión de no tener descendientes. Entonces, sea una cosa, sea otra, María, los hijos son nuestros regalos, como usted lo dijo. Exactamente. Y tenemos que darles ese tiempo de calidad, no descuidarlos, y siempre lo he comentado también en el libro de Amor Propio que estamos compartiendo las cartas. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, ser más madres y padres que mujeres y hombres. Exactamente. Porque a veces los ojos se nos van de lado, y yo sé que el amor, el enamoramiento es muy bonito, pero nos desobligamos o descuidamos a nuestros hijos. Exactamente. Y ahí, como les digo, hay tantos casos que la verdad en este momento no me gustaría conversarlos, pero tengo casos muy tristes de padres e hijos que han descuidado a sus hijos. Unos de ellos terminaron muy, pero muy mal. Yeah. Entonces, reflexionemos al respecto. Yo creo que el tema, el tiempo se nos hace muy corto, pero el tema va súper extenso para poderlo llevar a de todo lo que hay que hablar de esto, como que el tiempo se nos acorta mucho para poder darle una finalidad a todo esto, de que es muy bonito lo que estamos hablando hoy. Es máxime en este día tan especial que es el día de la Sagrada Familia, el día que viene el nacimiento de nuestro hermanito, vamos a decirlo así. Estamos esperando a nuestro hermanito en nuestro corazón y sí, pues creo que él nos dio él quiso formar esa familia para que nosotros fuéramos seguidoras de esa familia. Porque él nació como un niño normal, como fue creciendo y se fue un ambiente de un hogar, de padre carpintero, de madre pobre. Fue un ejemplo para nosotros. Sí, claro. Y fíjate algo interesante. Una vez estábamos escuchando al padre Fabián, que estaba hablando de eso, de lo de Jesús, ¿no? Sí. Que en ese entonces Jesús pues andaba en su burrito, ¿no? Y que su padre era carpintero. Pero hay una cosa bien interesante. Yeah. Para ese entonces, amigos, 2000 años atrás... Ser carpintero era como ahora ser médico. Sí. Tener un burrito es como ahora tener un Ferrari. Bien, sí. Entonces Jesús no era pobre. No tanto. ¿Usted se acuerda de lo que dijo el padre? Sí. Es cierto, ¿no? Es serio. Es muy interesante, sí, eso, María. No. Pero bueno, vamos a seguir con la última carta para los hijos, para compartir. Y ya vamos a definir entonces. ¿Tienes alguna información que nos vas a compartir, verdad? Ah, sí, claro que sí, estamos ya empezando. Tenemos nuestra agenda para enero, todo listo. Entonces, pues, procede con la carta. Okay. Bueno, pues sí. Vamos con la carta para los hijos. Gracias, Dana. Esta es la carta para los hijos. Estamos muy felices y dichosos de ser tus padres. Nos trajiste felicidad y alegría a nuestras vidas. Ahora sabemos que eso se llama bendición.
Ambos te adoramos con todo nuestro corazón y mente, y siempre cuidaremos de ti. Tú eres lo más importante para nosotros. Ahora sabemos que eso se llama amor fraternal. Tú animas nuestros días y traes gozo y paz a nuestras vidas. Por ti nos impulsamos a hacer las cosas cada día mejor con mucho amor. Ahora sabemos que eso es aliciente para vivir. Desde tu llegada a nuestras vidas han sido... Desde tu llegada nuestras vidas han sido otras. Ahora abunda el amor y la paz por doquier. Ahora eso sabemos que se llama gozo en el alma. Esperamos que con nuestra guía logres todo lo que te propongas y seas feliz. Ahora sabemos que eso se llama labor de padres, la tarea. Siempre estás en nuestros corazones y mentes. No dudes de nuestro amor. Si trabajamos arduamente es para darte lo mejor. Ahora sabemos con certeza que eso se llama valoración. Aunque a veces actúas indiferente y sientes que no te entendemos, no dudes en que, si lo hacemos, no solo te dejamos para que aprendas tus propias lecciones. Siempre estaremos ahí contigo. Ahora sabemos que eso se llama comprensión. Plantamos en tu corazón y mente buenos principios y valores para que vivas en un mundo sano. Ahora eso se llama respeto. Sabemos que tienes maravillosas ideas y te apoyamos para que las desarrolles. Ahora entendemos que eso se llama libre albedrío. Tú eres lo más importante en nuestras vidas. Por eso sabemos que mientras estés con nosotros te enseñaremos todo lo mejor de cada uno para encaminarte en el ancho sendero de la vida. Ahora reconocemos que eso se llama responsabilidad. Deseamos que tengas éxito en todo lo que emprendas. Por eso te alentamos para que te organices y te salgan las cosas como deseas. Ahora sabemos que eso se llama autodisciplina. Nunca olvides que el amor que emana desde lo más profundo de nuestro ser es infinito para ti, hijo, porque tú eres nuestra razón de vivir, el regalo más bello que nos ha dado la providencia divina. Siempre estaremos contigo en todo momento. Te amamos, hijo o hija. Esa es la carta para los hijos, amigos, y esto está en amor propio. Así que con eso vamos a cerrar el tema y vamos a pasar entonces a los anuncios. Sin antes mencionar, ¿tienes algún mensaje que te gustaría compartir para todos aquellos hijos, madres, padres, para una familia en general? Bueno, pues yo creo que tocando el tema de ser pobres, creo que ni antes ni ahora somos pobres. Uh-huh. Quizás sí somos pobres mentalmente, eso es verdad, y faltos de amor, es verdad. Pero bueno, como ya lo había dicho, esta es la época para reflexionar, más allá de la comida, la bebida, más bien es época de reflexionar. Como les dije, si están solos, encuéntrese con ustedes mismos, dense su amor propio, su valor. Y como les dije, todo lo material y económico, yo creo que eso no nos satisface. Si tienen sus hijos, y en este caso muchos de nosotros, Alejandro, María, bien, y yo tengo ese privilegio, es demostrarles el amor, pero no solo hoy, es siempre, es amarse y respetarse. Encuéntrese con ustedes mismos, dense el valor sin mendigar amor a alguien más, porque a veces venimos a ser como las terceras personas de alguna relación. Uh-huh. Y yo creo que ahí ya estamos viendo que tenemos falta de amor propio. Uh-huh. Entonces, para algunos lo vemos bien, depende del lado en que lo vean, pero yo creo que amarse y respetarse es lo mejor. Es lo que les puedo decir, amarse y respetarse, el día de hoy reflexionar, mañana y siempre. Y pues recuerden que no hay pobreza, la única pobreza que existe es la mental. Así es. Y pues feliz Navidad, próspero año nuevo y nos estamos mirando. Gracias por sintonizarnos. Gracias pues a todo mi pueblo allá en Somotillo, Palo Grande, que Dios les derrame muchas bendiciones a todos los que me mandaron sus saludos. Que pasen una feliz Navidad. Y que Dios, el Creador Todopoderoso, nazca en sus corazones y que día a día tratemos de ser mejores, mejores padres, mejores hijos. Y para tener hijos y entregarle hijos a una patria que van a ser el futuro de esa patria. Gracias, María. Bueno, amigos, pues ese es el tema. Vamos a seguir compartiendo este tema, ¿ok? Te digo, es extensísimo. Sí, nos falta un acompañante que no vino hoy, Jimmy, sí, por lo mismo de que estamos ahora pues haciendo esta transmisión desde otro punto del globo. Así que, Jimmy, yo sé que nos estás mirando, Jimmy, por ahí.
Esperamos tenerte pronto, ya en unas cuantas semanas vamos a tratar el tema también de lo que es la relación conyugal, la relación que no hemos tocado. Y pues vamos a pasar entonces a los anuncios, Dani. Claro que sí. Bueno, ya comenzando el próximo 2019, vamos a tener el seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching de la editorial Alejandro C. Aguirre, y se impartirán el sábado 19 de enero de 9 de la mañana a 10 de la mañana. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, perdón, el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La dirección es en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087, código postal. Haga sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y también continuamos con nuestro Inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo con una serie de eventos en Chicago. Empezando con el jueves 7 de cómo escribir un libro y psico-coaching de 5 de la tarde a 9 de la noche. La dirección es en el 1914 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois, 60608. La inversión es de tan solo $199. Incluye un certificado de asistencia y al igual tus reservaciones al 347-206-0550 o con Elizabeth Ducker, 224-548-1517. Y continuamos con el viernes 8 de marzo, que también es de el psico-coaching, de cómo escribir un libro, cómo escribir un libro y psico-coaching, que es de 5 de la tarde a 9 de la noche. La dirección ya mencionada, la inversión ya mencionada y las reservaciones de igual. 347-206-0550 con su servidora o con Elizabeth Ducker, 224-548-1517. Y el sábado tendremos técnicas de cómo, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Dirección ya mencionada, inversión ya mencionada, certificado de asistencia, números para reservaciones ya mencionados. Y por la tarde continuaremos con el evento de la presentación del libro Fortaleza Inquebrantable de nuestra autora Janet Hernández, de 5 de la tarde a 9 de la noche, dirección ya mencionada, y la inversión de este evento es de tan solo $35, incluye aperitivo y la copia de su libro. Las reservaciones, contactar a nuestra Janet, 773-639-4984 o con su servidora 347-206-0550, al igual que con Elizabeth Ducker, el número 24-548-1517. Y seguimos nuestra agenda con el domingo 10 de marzo, en la presentación de nuestro autor Iván Saldaña y nuestra autora Toni Xiomara. Nuestro autor sería presentación de los libros Las Reglas de la Vida, del autor Iván Saldaña, y Mujer Osada, de nuestra autora Toni Xiomara. El horario de 5 de la tarde a las 9 de la noche y la dirección es Allegra Banquets y Catering de Villa Park, el 237 West Street Charles Road, Village Park, Chicago, Illinois, 60181. Y la inversión es de $50. Va a incluirles la cena y la copia de los libros. Igual, el organizador es nuestro querido Iván Saldaña y Toni Xiomara. Pueden contactarlos a ellos al número de Iván, 515-943-9614, y Toni al 773-991-9897 o con su servidora, el número ya lo saben, o con Elizabeth Ducker, 224-548-1517. Y después continuaremos con nuestra gira inspiracional a Los Ángeles, California, que se llevará a cabo del 11 al 19 de marzo. Seguimos trabajando en nuestro itinerario, pero al menos ya tienen lo que es parte de la información. Pueden contactarnos en todas las redes sociales o a los números ya mencionados. Creo que es todo por ahora en mi agenda de eventos.
Gracias, Dana. Muy amable. Bueno, amigos, pues llegamos a la parte final del programa. Nuestro técnico ya nos está indicando que es hora de terminar. Les deseamos a todos feliz Navidad. No olviden que este programa hicimos una excepción hoy y probablemente la próxima semana también, por lo de Navidad y Año Nuevo. Entonces transmitimos los martes de 2 a 3 de la tarde, pero ahora lo estamos haciendo los lunes de 12 a 1 de la tarde. Así que les queremos desear feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien con sus seres queridos. No se les olvide darle el valor a sus familias y para los que no, pues a las otras familias también que tienen, porque sabemos que hay mucha gente que está buscando a quien invitar para que vayan a la casa, ¿verdad? Cuídense mucho y pues gracias, señora María, por estar con nosotros y compartir sus bellos poemas. Esperamos seguir trabajando en todos estos proyectos. Ya sabemos que tiene algo en febrero también. Sí. Dana, lo mismo con tus dos libros. Gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos también y apoyarnos, ¿verdad?, en lo de las giras, que sabemos que tenemos un buen itinerario y falta todavía más, María. Así que gracias por sus mensajes. Gracias a todos. Síganos escribiendo en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Le invitamos a sintonizarnos por este video y también síganos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com y el número telefónico 917-870-0233 y al 347-206-0550. No nos despedimos y no le decimos hasta la próxima y feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! Nos faltó el gorrito.